Fimi me acaba de dar una noticia súper. Pues sí, ¿qué mejor noticia que un nuevo Fimi X8 SE en el mercado? Pues quédate que te lo cuento todo. Y creo que en español soy el primero en decir, o por lo menos uno de los primeros. Bienvenido a mi canal, tu canal, el canal de todos Joseph Channels. Y para quien no lo sabe, mi nombre, José Carlos. Como te dije, ¿qué mejor noticia nos puede dar Fimi? Exactamente eso, el nuevo Fimi X8 SE 2022. Y te digo algo, Fimi quiere entrar en lleno, adaptando nuevas características, cumpliendo con las nuevas normativas. Y no solo eso, con más características que ya para mí es un dron profesional completo. Y ya voy a eso, explicarte en detalles con la información que me acaba de enviar la misma gente de Fimi. Por eso estoy haciendo este video ahora, porque quería la confirmación de parte de ellos con evidencia, porque no me gusta dar información hasta tener la real de la misma gente de Fimi, lo cual les estoy agradecido por eso. Pues entonces no quiero darte más a larga y quiero mostrarte esa información y por supuesto la diferencia entre el modelo anterior, el Fimi X8 SE 2020 con el X8 SE 2022. ¿Qué mejor manera de empezar hablando de su cámara? Y si puedes ver, es un sensor CMOS Sony media pulgada de 48 megapíxeles. O sea, tiene el mismo sensor del fabuloso DJI Mavic Air 2. Que si conoces este dron, siempre supiste que su cámara da unos resultados muy buenos. Y claro, Fimi quiso lanzar este modelo, ya que sus modelos anteriores, el X8 SE, el 2020 y ahora el X8 Mini, que hace poco llegó al mercado, tiene el problema del tamaño del sensor, que es pequeño. Y te digo más, este modelo X8 SE 2022 supera su sensor hasta el DJI Mini y Mini 2. Más adelante en la comparación te lo voy a mostrar, así que quédate. Quiero profundizar un poco más en este punto sobre los 48 megapíxeles cuando dice Quad Bayer. También usada por DJI Mavic Air 2, son píxeles de 1.6 micros en el mismo sensor, que no son píxeles de 1.6 micros en la realidad. Usan píxeles de 0.8 micros que pueden ser agrupados de 4 en 4 para hacer las imágenes nocturnas. Es una tecnología muy buena, con buenos resultados en las imágenes, porque colocan ese píxel, los 1.6 micros, con una ventaja de obtener más píxeles para tener fotos de 48 megapíxeles reales, porque está trabajando con píxeles más pequeños. Hay algo que quiero destacar también de la cámara, y es que si tienes los filtros ND del modelo X8 SE 2020, pues no los vas a perder, porque la estructura y la forma de la lente de la cámara son las mismas, así como también cualquier otro accesorio, porque el dron, en cuanto a su forma, estructura y diseño, es el mismo del modelo anterior. Las mejorías son internas. Ah, un detallazo, las baterías también son las mismas. Hay un detalle, ¿estás suscrito? Pues, ¿qué esperas? A suscribirse, es gratis y me ayudas a seguir creciendo. Y por supuesto ese like, porque me va a ayudar para traer ese dron y mostrarte mucho más contenido. Así que activa también las campanitas para que esas notificaciones te lleguen de mis próximos contenidos. Y no tan menos importante, comparte el video, porque me ayuda muchísimo, hasta el infinito y más allá. Con este nuevo sensor, evidentemente, va a tener una mejor calidad de imagen gracias a que va a entrar más luz por su tamaño y los 48 megapíxeles. Digno para hacer una buena review. Otra mejora que me parece súper según Fimi es de la tercera generación, con su sistema de transmisión llamado RockLink, con un alcance de 10 kilómetros, garantizando una reducción muy considerable en la pérdida de señal y con una latencia prácticamente casi nula. Esto también es digno para hacer una buena review, ¿no crees? Así que esos likes, ya sabes. Sabemos que, por ejemplo, yo nunca podré volar los 10 kilómetros de distancia por las normativas de donde yo vivo, como también en muchos lugares no lo podrás hacer por las mismas leyes.
Pero esto nos ayuda que en la poca distancia que podremos hacer con este dron con seguridad, vamos a disfrutar de muchas ocasiones sin desconexiones y con una latencia casi en cero. Y si somos de esos pilotos que nos gusta hacer vuelos bajos, haciendo tomas cercanas, jugando con el entorno, con esta nueva frecuencia vamos a disfrutar mucho porque las pérdidas de señal son cero. Este nuevo sistema debe ya tener en los nuevos drones que serán fabricados por las nuevas normativas en Estados Unidos y Comunidad Europea. Por eso dije anteriormente que este nuevo modelo FIMI vino a meterse de lleno a estos mercados, porque te digo otra cosa, su precio también te va a sorprender para su lanzamiento y hasta después del lanzamiento también. Atento con eso porque será entre el 27 y el 30 de este mes de septiembre. Este Remote ID es un sistema integrado en el dron que lo identifica en pleno vuelo como una matrícula o placa y que pasa a ser obligatorio prácticamente desde el 1 de julio de este año, y los fabricantes deben colocarlos todos los nuevos modelos hasta septiembre del próximo año 2022, y dependerá por supuesto de cada país porque obviamente las reglas serán diferentes, porque hasta esa fecha ningún dron puede volar sin Remote ID. Ya los modelos de DJI ya lo tienen incorporado de hace mucho tiempo, lo que no sé si ese modelo Remote ID que usan sea aprobado o no en estas nuevas normativas. Lo que no sé muy bien qué pasará con los drones que no tengan este sistema, que fueron ya construidos antes de estas normativas, porque hasta donde yo sé no existe hasta los momentos en la publicación de este video si hay o va a existir algo que se podría adaptar, no lo sé. Tengo por entendido que los drones mini de hasta 250 gramos no se va a aplicar este Remote ID, y me imagino que es por la clase de este dron, que es clase 0, pero esto lo hablo de acuerdo a las normativas de Estados Unidos y de la Comunidad Europea. Y si estoy equivocado, por favor, coméntalo aquí abajo en los comentarios. Creo que Brasil va a exigir este Remote ID en esos drones de hasta 250 gramos. Lo que no sé es cómo lo van a hacer. ¿Será que no podrán usarlo en Brasil? Y si es así, no lo sé. Tus comentarios también abajo. Infelizmente no tengo mucho conocimiento de cómo va a ser en Sudamérica toda, como en Colombia, Perú, Chile, Argentina, Venezuela y Centroamérica. Lo que me he percatado que estos fabricantes están muy dedicados a trabajar para los mercados más grandes, que ya saben que es Estados Unidos y Europa. Yo creo que en cuanto a las normativas serán las mismas en estos países de Sudamérica y de Centroamérica, pero en México podría apoyarse de Estados Unidos, no lo sé. Tus comentarios abajo. Pero en conclusión, esta nueva característica es que este modelo FIMI X8S 2022 ya lo tiene actualizado y adecuado para Estados Unidos y Europa. Normalmente estos drones usan apertura de 2.8 o 2.0 como el X8S 2020, pero este nuevo modelo viene con una apertura más grande de 1.6. Sí, es más grande. Te lo explico aquí en este cuadro. Si tú puedes ver desde tu derecha hasta tu izquierda, la apertura se va abriendo, y cuanto más abierto está la apertura, más entrada de luz va a tener, indicando en la medida de F32, que es la más cerrada, hasta el F1, que es la más abierta. Pero no solo vas a tener más entrada de luz, no. Cuanto a más apertura, tendrás más el famoso fondo desenfocado. Esa sensación agradable en nuestras imágenes cuando queremos destacar en forma principal y su fondo desenfocado. Con esta apertura vamos a tener esa sensación en la imagen, solo que tendremos que saber cómo aplicarlo en el dron. Ya con esto, a más luz entrando a nuestra cámara, nuestras fotos tendrán una calidad muy superior a lo que veníamos acostumbrados con los modelos de FIMI. Y eso es un valor agregado apreciable para tener contenido de calidad y profesional. El Super Night Essence Shooting, en lo particular, es la misma tecnología que venimos ya acostumbrados
donde podremos tener imágenes de mejor calidad en ambiente nocturno, y estas empresas le ponen sus propios nombres. Obviamente, con lo de la nueva apertura y sensor de cámara con sus 48 megapíxeles Quark Buyer, obtendrás una calidad de escena de una foto o un video en la noche usando este modo. Y te voy a decir algo, podría superar al maestro DJI Mark II solo por el tema de los 48 megapíxeles Quark Buyer junto con la apertura de 1.6. Te lo dejo por ahí y tus comentarios abajo. Esto también me ha acaparado mucho la atención, y es que ahora este modelo es a prueba de lluvia, pero lluvia moderada, no como el anterior modelo X8S 2020 que era a prueba de lluvia leve, como salpicaduras diría yo. Ahora con este modelo habla de la misma lluvia, y no solo eso, también de nevadas moderadas. Yo creo que Fimi quiere tener algo marcante, así como hizo el Hubsan Sino Mini Pro, que le colocó los sensores antiobstáculos, que por cierto DJI Mini tendrá que superar eso en su próximo modelo o tener la misma función, aunque sea. Lo bueno que Fimi dice al respecto es que no tendremos limitaciones al momento de volar con este modelo en esas circunstancias. Ahora bien, nivel 8 de resistencia al viento, lo que quiere decir que este nuevo X8 SE 2022 va a poder volar en circunstancias donde el viento o ráfaga de viento llegue entre 62 y 74 kilómetros por hora. Esto me da una sensación de más seguridad y tranquilidad si quiero, por ejemplo, volar en lugares que en la realidad muchos drones de hoy en día no pueden hacerlo, porque te digo que el único dron que conozco que tiene esa fuerza es el nada más y nada menos el Autel Evo 2 de los drones de consumo, y sabemos lo que hace este dron. Los demás drones normalmente son de nivel 5 y 6. Tus comentarios abajo. El HDR en la realidad no hay que hablar mucho, porque ya prácticamente está incluida en la gran parte de los drones de consumo. Pero como digo, con este nuevo sensor de la cámara y la apertura, el resultado del HDR será más notable. No hay cambios prácticamente en el control remoto o mando de este modelo X8S 2022 en su estructura o diseño comparado al modelo anterior, pero que en la realidad no es malo, porque es un mando muy ergonómico y ligero, con un plástico compacto, bien ensamblado y robusto. Amigo o amiga, así es, el Fimi se lanzó con su propio smart controller, y pues claro, con pantalla incluida, que es en la práctica es un plus super, porque tendrás una pantalla dedicada para volar tu Fimi X8 SE 2022. Y no solo eso, esa pantalla tiene una nitidez con un alto brillo para momentos de mucho sol, que no te impedirá seguir volando y podrás seguir el FPV. Sin hablar que ya tendrás tu teléfono móvil dedicado, ya que si eres de esas personas que necesitas estar siempre comunicado, ya no tendrás más interrupción en tu vuelo si entra una llamada o mensaje. Claro, esto no viene con este nuevo dron. Será opcional y solo es compatible con este modelo de dron. Pero es bueno saberlo, que tenemos esta alternativa para mejorar el performance en nuestro pilotaje. Vamos a ver qué tal el precio de este smart controller el día de su lanzamiento, porque no tengo por los momentos esa información desde la publicación de este video. En este modelo hablan de una mejoría en el ángulo de precisión con el gimbal de 0.05 grados, que en la verdad es lo mismo de los otros drones, pero que de seguro tendrá una mejoría en comparación con el anterior modelo X8S 2020 con el algoritmo de la estabilización. Por lo que veo, permanecen los mismos vuelos inteligentes y modos de vuelo, que siempre será una alternativa práctica para que el dron haga el trabajo solo, así como el modo SAR para búsqueda y rescate con el Zoom 3X digital, el mismo sistema GPS, los 35 minutos de batería de vuelo, pero como ya sabes que eso dependerá de las condiciones de vuelo, como el viento, el clima, la velocidad, si estás grabando en alta resolución, el tiempo de grabación, en fin,
Son muchos los factores que nunca llegarás a este tiempo de vuelo, pero ya volar y tener una media de 23 a 25 minutos haciendo todo eso, pues amigo y amiga, es muy genial. Tenemos el famoso precisión de aterrizaje usando el landing, que la verdad funciona perfecto, ya que como sabes, tengo el FIMI X8 SE 2020 y me funciona perfectamente gracias a su cámara integrada abajo, que identifica el H del landing, y él solo aterriza solito, con gran precisión, sin asistencia ninguna. Lo que hace, si tenemos un landing de estos y hacemos o se activa el RTH por alguna emergencia, estaremos tranquilos que él vendrá solo y aterrizará como los dioses de Olympus. La aplicación, según FIMI, será más intuitivo y amigable, incluyendo también múltiples notificaciones de vuelo seguro en el app como RTH, la precisión de tiempo real del GPS, zona protegida, alerta de viento fuerte, sobrecarga de energía y la alarma de batería baja. El contenido de la caja, obviamente viene el dron, una batería, cable AC, control remoto o mando, hélice repuesto, cargador, los tres cables para la conexión con el mando y el teléfono móvil, que es para el iPhone, el Android tipo C y el mini USB, y su manual de instrucciones. Bien, aquí ya tengo el cuadro comparativo que me mandó la misma gente de FIMI entre el modelo X8 SE 2020 y el X8 SE 2022, ¿ok? Y aquí lo que va a ser una manera mucho más visual y mucho más directa para ver la comparación entre los dos modelos, tanto el anterior como el más reciente, y indicando obviamente las especificaciones. Entonces empezamos con la lente, ¿no? Con el campo de visión que tiene el X8 SE 2020. Es de 80 grados, en cuanto el nuevo modelo 2022 es de 79 grados. Realmente un grado superior el anterior, pero realmente eso, en mi poco entender de fotografía, no algo significativo, ¿no? Ahora, a nivel de apertura, como les comenté, el 2022 tiene la nueva apertura de 1.6, o sea que es más abierto y va a tener mucho más entrada de luz, en cuanto el anterior tiene la apertura de 2.0, que es un poco más cerrado. Después tenemos la lente focal, que el 2020 es de 3.54 milímetros y el X8 SE 2022 es de 4.71 milímetros, ¿ok? Esto es un punto muy bueno en cuanto a la lente focal. Y la lente focal equivalente del 2020, 26 milímetros y el 2022 de 25 milímetros, ¿ok? Aquí un poco superior, pero bueno, realmente tampoco creo que sea algo significativo. Y aquí el sensor de la cámara, como ya sabemos, el 2020 es de 1 partido por 2.6 pulgadas, usemos, y aquí ya vemos que la nueva versión del 2022 viene con media pulgada en usemos. Bien, obviamente un sensor un poco más grande que sí hace la diferencia. Después, los rangos de ISO que maneja tanto el 2020 como el 2022. El 2020 va a manejar un rango de entre 100, que es el mínimo, y un máximo de 3200, pero el 2022 va a manejar rango mínimo 100 hasta 6400. Después tenemos el shooter o obturación, que va a manejar o que maneja los dos, son los mismos, entre 32 a 1 partido por 8000 segundos, son la misma obturación, el mismo shooter. Después tenemos el sistema de transmisión, que el 2020 venía manejando o viene manejando la segunda generación TDMA, y ahora el 2022, que viene con la tercera generación con el nuevo nombre de RockLink. Bien, el rango de distancia máximo del 2020, 8 kilómetros, como ya sabemos, pero ahora el 2022 un máximo de 10 kilómetros. Que en lo particular, en mi caso y como mucha gente de Estados Unidos y Europa, nunca vamos a poder volar a esas distancias, jamás y nunca. Después tenemos la latencia, que esto también es importante que lo tengan presente. Y es aquí lo importante, es que con este nuevo sistema vamos a tener de 130, que es mucho más inferior la latencia, es decir, casi mínima, y 220, que es el que normalmente venía manejando el 2020.
el peso con las hélices, el mismo, porque como les dije, la misma estructura, el mismo diseño, no varía nada, el cuerpo prácticamente igual. Después tenemos el límite de altura, que eso tampoco lo vamos a aplicar nunca, que el X8S2020 son de 500 metros, hasta 500 metros, y después ya tenemos que el 2022 viene hasta 800 metros de altura. De repente eso nos puede ayudar a nivel de volar en sitios montañosos, pero en la realidad nunca lo vamos a poder aplicar, porque sabemos que en nuestro caso, que vivimos en Europa, solo podemos volar hasta máximo 120 metros de altura. Después tenemos el nivel de resistencia de la lluvia, que el 2020 es de lluvia ligera, salpicaduras, y el nueva versión ya aguanta lluvias más moderadas, incluyendo nevadas también, ¿ok? También moderadas. Después tenemos la resistencia al viento, el 2020 que fue nivel 6, creo que a 50 kilómetros por hora de aguante, y tenemos el nivel 8 que va a poder aguantar entre 62 y 74 kilómetros por hora, que eso es mucho, ¿no? Después el sistema de ubicación satelital, que él va a manejar, el que siempre ha manejado el X8S2020, va a ser el mismo X8S2022 que va a manejar GPS, más GLONASS y el Beidou. Los dos, el nuevo seguirá manejando el mismo sistema de ubicación satelital. Y después tenemos las frecuencias, ¿no? Que el anterior con el mando era de 5.850 GHz, este nuevo va a manejar con 2.485 GHz, lo que quiere decir que este es una señal mucho más estable, ¿verdad? Que probablemente vamos a tener esa seguridad de que no vamos a tener tanta desconexión, ¿verdad? Por lo que es estable esta señal, ¿no? Eso es la ventaja que vamos a tener. Después aquí la compatibilidad de Remote ID. El X8S2020 no tiene. El X8S2022 ya lo viene incorporado, pero va a dar, por lo que estoy viendo, FIMI va a dar la alternativa de que esta versión sea adherido un extra, un plugin, un módulo que va a necesitar entonces para tener este Remote ID, ¿no? Esto lo estoy viendo en este cuadro comparativo. Y después el famoso Remote Controller, que solo va a funcionar a partir de este modelo X8SE2020, debido a que él maneja también esta misma frecuencia de 2.435 GHz, ¿ok? Entonces aquí el cuadro comparativo, bien, quise hacerlo lo más rápido posible y tal cual, ¿ok? Aquí vemos con mucha claridad la diferencia de estos dos, y sabemos que lo que más impacta es el sensor de la cámara, que es muy bien, el sistema de transmisión, ¿ok? Y las frecuencias de conexión con el control remoto y obviamente el Remote ID Compatibility, ¿ok? Eso es lo que más marca la diferencia entre estos dos drones. Te dejo el link abajo en la descripción de este video. Guárdalo en tus favoritos, porque entre el 27 y el 30 de este mes de septiembre del lanzamiento va a ser en esos 3 días y el precio de locura. No pierdas esa oportunidad. No te olvides de suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis, y me ayudas para entonces yo crear más contenido interesante ahora con este dron, y ese like acompañado de la activación de la campanita para las notificaciones de mis próximos contenidos, y compartir este video me ayuda mucho también. Ya sabes, mi canal, tu canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. Brevemente vengo con más. Buenos vuelos.